Cuarto domingo del tiempo ordinario. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículo 1 al 16. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: vengan también ustedes a mi viña y les pagaré lo debido. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía o a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo: ¿cómo es que están aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron: nadie nos ha contratado. Él les dijo: vengan también ustedes a mi viña. Cuando oscureció, el dueño de la viña dijo al capataz: llama a los jornaleros y págale el jornal, empezando por los últimos y acabando con los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo: estos últimos han trabajado solo una hora. Los has tratado igual que nosotros, que hemos aguantado el peso del día y del bochorno. Él replicó a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiero en mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta parábola ha creado grandes dificultades en los lectores del Evangelio. La dificultad nace de un equívoco. El denario que ofrece Jesús se refiere al reino de los cielos que ha traído a la tierra. Es la posibilidad de adquirir la salvación. La parábola comienza diciendo: el reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Por lo tanto, es el reino de los cielos el tema central y el trasfondo de toda la parábola. El problema concreto consiste en que si los paganos, los pecadores, los publicanos, las prostitutas, etc., solo se han decidido por Dios ante la predicación de Jesús, mientras antes estaban lejos, estaban ociosos, no por eso ocuparán en el reino una posición distinta de segunda división. También ellos se sentarán en la misma mesa y gozarán de la plenitud de los bienes mesiánicos. Es más, dado que ellos se muestran más disponibles a aceptar el Evangelio que los así llamados justos, los fariseos y los escribas, he aquí que se cumple lo que Jesús dice en la conclusión de la parábola: los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Una vez conocido el reino, esto es, una vez abrazada la fe, entonces sí que hay lugar para las diferencias. Ya no es idéntica la suerte de quien sirve a Dios durante toda la vida haciendo trabajar sus talentos al máximo, que respecto a quien solo da a Dios los desechos de una vida con una confesión puesta como remedio, de algún modo, en el último momento. Si Jesús no hubiera puntualizado también lo que acontece el día después, cuando los obreros ya conocían el camino para ir a la viña, entonces la conclusión habría sido bien distinta. El propietario habría dado la misma recompensa a quien se hubiera presentado a las 5 de la tarde que a los que habrían aguantado el peso del día y del calor. Una vez aclarado este punto, que es central, es legítimo deducir otra enseñanza igualmente presente en la parábola,
que es esta. Dios llama a todos y llama a todos a todas las horas. Hay una llamada universal a trabajar en la viña del Señor, también para los laicos. La parábola hace referencia más a la llamada que sobre la recompensa. Esta es la forma como el Papa Juan Pablo II interpretó y lo dice en la exhortación apostólica sobre la vocación y misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo, Christe Fidelis Laici. Dice, los fieles laicos pertenecen a aquel pueblo de Dios representado en los obreros de la viña. El llamado del Señor Jesús, vayan también ustedes a mi viña, no cesa de resonar en el curso de la historia desde aquel lejano día. Se dirige a cada hombre que viene a este mundo. La llamada no se dirige solo a los pastores, a los sacerdotes, a los religiosos y religiosas, sino que se extiende a todos, también a los fieles laicos, son llamados personalmente por el Señor. Pero, ¿qué significa para un laico, un trabajador, un empresario, un maestro, un médico, ir a la viña del Señor? ¿Es necesario dejar su trabajo y ponerse al servicio directo de la Iglesia y de la evangelización? A veces también puede querer decir esto, pero no es la norma general. La vocación de los fieles laicos, continúa el mismo documento diciendo, a la santidad implica en las realidades temporales y en su participación de las actividades terrenas. La viña en la que el laico cristiano está llamado a trabajar es por lo tanto el mundo mismo. Él debe santificarse precisamente en la ordinaria vida profesional y social que desempeña. Su vocación de ustedes los laicos es pues estar plenamente insertados en el mundo de tal manera que puedan ordenar todas las cosas según Dios. El propietario da la misma paga a todos los trabajadores, independientemente del tiempo que hayan trabajado. Este actuar tiene algo que decirnos en el plano humano. Aquí el propietario sabe que los trabajadores de última hora tienen las mismas necesidades que los demás. Tiene igualmente niños que alimentar, como los que tienen los de la primera hora. Dando a todos la misma paga, el propietario muestra no tener en cuanto tanto el mérito cuanto la necesidad. Muestra, como él mismo lo dice, ser no solo justo, sino también buenos, generoso, humano. Todos estamos llamados a trabajar en la viña del Señor para alcanzar la recompensa eterna. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.